El 1 de octubre se conmemora el Día de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, y un grupo de salvadoreños decidió celebrar esta fecha a los niños de la comunidad El Peñón en Comasagua. Porque los niños, yo siento que acá tienen poco acceso como a un montón de estímulos que se pueden ver como obtenidos desde juguetes, por ejemplo, que les ayudan como a desarrollar más su potencial. La verdad que los niños de acá son niños que yo he llegado a conocer porque me gusta venir mucho al Peñón, y son como niños bien tranquilos, que se nota que con estímulos de este tipo les traemos alegría, sobre todo, que es lo que más yo siento que nos llena a todos los del grupo que hemos estado acá organizando esto. A través de redes sociales hicieron la convocatoria para recolectar juguetes, libros infantiles y alimentos, y Canal 33 no dudó en apoyar esta campaña. El agradecimiento fue muy humilde, pero con todo el corazón. Primeramente le doy gracias a Dios y a las buenas personas que han dedicado en venirles a celebrar a los niños. Y a ustedes y a la niña Margarita, que a la niña Elisa, a don Neto y a todos ustedes que han hecho el esfuerzo. Feliz por los niños, ¿verdad? Sí, me siento muy feliz porque ellos se alegran. Esta comunidad necesita mucho apoyo. Si desea sumarse, puede enviar su donativo a las instalaciones de Canal 33. También puede llamar al 2559-3333. Los niños del Peñón de Comasagua recibieron un día memorable gracias a salvadoreños altruistas. Nosotros podemos seguir apoyando este tipo de acciones. Así, demostramos que los buenos salvadoreños vivimos para servir. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.